En este evento de Pozo del Molle, auspiciado por la revista de Todo Agro y por el INTA como instituciones más importantes, una de las cosas que está sucediendo como hito interesante es que se está presentando la Cámara Argentina de la Alfalfa. La Cámara Argentina de la Alfalfa, para quienes no están interiorizados en el tema, se ha logrado de que tenga sede en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Es una cámara constituida por personas del sector productivo, personas del sector industrial y personas del área comercial. Estos tres sectores, dentro de la cámara, si ustedes se acercan a la cámara para ver cuáles son las actividades desplegadas para cada uno de estos sectores, tiene como importancia involucrar dentro de las actividades a instituciones como son centros de investigaciones, como son universidades propiamente dicha, y a los productores relacionados. Nosotros esperamos que todo el mundo entienda de que la alfalfa es un elemento primordial para la alimentación, que estamos en un país que está promoviendo el cultivo de carne y que atrás de eso como alimento tiene que ir la alfalfa. La alfalfa nos va a ayudar para el crecimiento del ganado de carne o de leche en el mercado interno y también para comercializar el producto en el mercado externo, sabiendo de que Argentina tiene una excelente oportunidad para poder trabajar con este producto como material de exportación. Nosotros llegamos como productores, como empresas productoras y comercializadoras. Estamos dentro de los dos sectores. Estamos involucrándonos con todas las universidades, con todas las áreas, como por ejemplo la Agencia Pro Córdoba, que es una agencia de la provincia de Córdoba que promueve el comercio exterior, y desde ahí la Cámara se apoya en las herramientas que necesita para que las empresas puedan comercializar. Estamos apoyándonos en centros de investigaciones del INTA, donde la Cámara se va a apoyar para hacer todo lo que son estudios de forraje, plagas, toda la cuestión que tenga que ver con los insectos que puedan atacar, los grados de humedad que tienen las distintas zonas de la alfalfa. Pero en definitiva estamos haciendo un relevamiento a nivel país que nos va a ayudar a tener una tipología de producto para cada una de las zonas y el trabajo particular que necesita cada una de las zonas con sus prioridades respectivas. Nos hemos encontrado con un sector que ha estado alicaído en un principio porque exportó mucho, produjo mucho y en los últimos dos años, al bajar la producción de carne, el sector bajó su producción de alfalfa. Un sector que fue castigado por las inclemencias climáticas de algunas zonas, por las altas lluvias, y que ahora está viendo un resurgir a través de las líneas económicas en tener que producir más carne, está viendo un resurgir de la plantación de la alfalfa, y está entendiendo que la tiene que hacer con un nivel de calidad y de perfección que le permita lograr los rendimientos esperados por hectárea. No una plantación simple para darle comer al animal, sino darle un producto de calidad para lograr mejores rendimientos en la producción de carne. La calidad de exportación es una calidad que Argentina la tiene, las condiciones climáticas excelentes para poderla hacer. Nosotros entendemos que Argentina en los próximos años tiene la posibilidad de duplicar las hectáreas sembradas de alfalfa tranquilamente para poder comercializar parte de ellas hacia el mercado externo. El trabajo que estamos haciendo es intensivo en cuanto a educación, en cuanto a hacerle llegar al productor conocimiento sobre cómo hacer alfalfa de calidad para que esa alfalfa sea aceptada en el mercado externo. El evento nos parece espectacular, ha tenido muy buena convocatoria y destaco por el esfuerzo que se ha hecho, que se ve compensado con haber recibido personalidades de otros países. Vemos que de alguna manera también gente de todas las provincias se han acercado y eso marca realmente de que estamos en presencia de un escenario
muy positivo para el cultivo.